Lo personal es político. Carol Hanisch. Bueno, estamos muy contentos este día. Muy buenos días a todos y todas que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Y mi nombre es Diana Reynoso. Soy de la colectiva Visión Violeta. Y para mí es un gusto presentar a mis compañeros, por lo que les voy a dar la voz para que se presenten cada uno de ustedes. Ara. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Araceli Yáñez Mendoza. Es un placer estar con ustedes en esta mañana aquí en la Ciudad de México. Sé que para otros países, bueno, pues buenas tardes o buenas noches. Y gracias por la invitación. Yo soy parte, me hacen el honor de ser parte del equipo de Visión Violeta. Y que aun cuando no apoyo como yo quisiera o como es necesario, de verdad, para mí es un verdadero placer, un honor y de corazón, pues aquí estamos. Y soy mujer, soy mamá, soy hija, soy hermana y soy mujer con discapacidad. Bienvenidas a todas y a todos. Gracias, Sara. Conchi. Hola, buenos días, tardes para mí, para otros países. Yo soy Conchi Morafuerte, desde Yecla, Murcia, España, parte de este maravilloso equipo de Visión Violeta. Un honor estar aquí en esta mañana y, como dice Araceli, soy mujer con discapacidad, pero ante todo soy mujer, hija y hermana, y amiga también, creo. Gracias, Conchi. Reinaldo. Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde estén escuchando el tiempo que estén escuchando y viendo este video. También es un placer ser parte de la colectiva Visión Violeta. En mi caso, me defino como hombre, pero también soy parte de una todo un grupo de mujeres también, como es mi madre, mis hermanas, mis primas y todas aquellas mujeres que rodean mi vida también. Fuerte abrazo y vamos, por supuesto, siempre ser aliado de ustedes. Gracias, Reinaldo. Verónica. Hola, buenos días, tardes o noches, depende del horario que nos estén escuchando. Mi nombre es Verónica López. Resido acá en la ciudad de Coahuila. Y es un gusto que nos puedan acompañar esta mañana. Les agradece por el tiempo. Y pues yo soy mujer con discapacidad, soy madre, soy hija, soy hermana. Y gracias nuevamente. Gracias, Verónica. Y como me presenté al inicio, mi nombre es Diana Reynoso. Para mí es un honor tener mis compañeros y compañeras, mis compañeras y compañeros, realmente personas muy comprometidas. Y bueno, pues agradezco enormemente. Soy de la Ciudad de México, además de ser profesional en la gestión del patrimonio cultural y coach de vida. Me declaro una mujer activa en pro de la no violencia. Y bueno, pues damos inicio a esta mesa redonda de Visión Violeta, que lleva como título Interseccionalidad, Mujer, Discapacidad y Participación Social. Y bueno, para ello le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan. Reinaldo, te Sí, doy la voz. también es un, también por supuesto, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestras panelistas que nos acompañan, que van a estar con nosotros y compartiendo parte de pensamientos, que realmente queremos que sea un pensamiento colectivo, por lo cual le doy la palabra en este caso a nuestra invitada, que es Alma. Saludos, Alma, y por favor tu nombre y de dónde eres. Gracias, Reinaldo. Buenos días a todos.
Soy Alma Acevedo, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Soy ciega total, abogada. Y también, por afición, formo parte de un grupo que se llama Para Contarte Mejor, que somos narradores orales con discapacidad visual. Yo represento lo que es la parte de la lectura en voz alta en braille y lo mismo en eventos presenciales que a través de YouTube. A sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Alma. Y vamos con Brenda. Saludos, Brenda, y adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder sumar y poder conversar sobre, creo que un tema que para mí es tan importante y sustancial como nosotras las mujeres con discapacidad. Yo tengo discapacidad visual, soy activista social y política desde el 2021 y pues bueno, he estado en diferentes temas, sí cargado un poquito en la política, porque creo que nosotros las mujeres y nuestra participación debemos de estar ahí, debemos de ocupar los espacios que merecemos, que necesitamos para crear políticas públicas que nos signifiquen como mujeres con discapacidad. Entonces, pues muchísimas gracias y por acá andaremos en la conversación. Gracias, Brenda. Y pasamos con Jacqueline. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Yo soy Jacqueline González de la Ciudad de México. Soy una activista social. Soy mujer, hija, esposa y madre. Curso con una discapacidad visual, soy baja visión y estoy muy interesada en poder dar a conocer qué somos, cómo somos y por qué somos. Gracias por el espacio a todos y enhorabuena a todas. Gracias, Jacqueline. Pasamos con Jazmín. Hola, qué gusto compartir con tanta mujer tan valiosa, llena de grandes inquietudes y llena de gran conocimiento, que ya deseosa de compartir también con ustedes. Yo soy Jazmín Castro, vivo en el Estado de México, tengo discapacidad visual en baja visión, adquirida hace 8 años aproximadamente, entonces realmente fue un cambio de vida total. Yo soy ambientalista, mi especialidad es ingeniería en recursos naturales y el área que más me ha impresionado en todos estos años de carrera ha sido justamente lo que es la educación ambiental, la conciencia y el replanteamiento de nuestra posición, no solamente como mujeres, sino como seres que compartimos un mismo planeta. Es algo que me apasiona, que me gusta y que estoy proactivamente trabajando a favor de que tanto las generaciones que vinieron adelante de nosotros, nuestra propia generación y las generaciones futuras, tengan esa conciencia y ese saber que pertenecemos todos a un gran uno, que es nuestro planeta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jazz. Vamos con Marisol. Adelante, bienvenida, Marisol. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marisol Bautista, soy de Orizaba, Veracruz. Soy una persona discapacitada, visión baja, pero muy baja ya. Ahorita no estoy laborando, puesto por el problema que se me presentó hace 6 años, dejé de laborar en cuestiones de que pues ya no me permitieron seguir laborando. Estoy acá para exponer algunas situaciones a las que se enfrenta uno como mujer discapacitada. Soy madre, esposa, hermana, hija. Y mujer discapacitada con todo esto. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, con este gama de personas las cuales nos acompañan como panelistas, a las cuales totalmente mis respetos, voy también con mi compañera Conchi. Adelante, Conchi. Bueno, pues vamos a leer, bueno, todos sabemos un poquito, en parte, ¿no? También de lo que ocurrió, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? En esa mitad del siglo XIX, ¿no? Las mujeres que reivindicaban una serie de derechos
¿no? Mejoras en sus puestos laborales y cómo se quemó esa fábrica con ellas dentro, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a conmemorar el día 8. Hay reivindicaciones que siguen siendo las mismas, pero otras no obstante, ¿no? Van cambiando con el curso del tiempo. Así que por ello estamos hoy también conmemorando este día 8. Muchas gracias, Conchi. Araceli. Rey. Bueno, como bien lo mencionaba Conchi, la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues data de 1857, en donde grandes mujeres se manifestaron, tuvieron ese valor de manifestarse ante, pues, todas las situaciones mermadas totalmente de las cuestiones laborales que eran totalmente inaceptables para la mujer. Y a partir de entonces, con estos movimientos, porque bueno, si poner un poquito en contexto, la palabra mujer viene del latín mulier eris, que significa blando. Y es real. Históricamente y socialmente, a la mujer se nos ha considerado como el sexo débil. Sin embargo, a través de la historia se ha mostrado que la mujer es gran representante del factor humano como tal. Hemos tenido y tenemos al día de hoy grandes representantes femeninas que hemos tratado y seguimos haciendo frente, no luchando, porque no se trata de luchar, pero seguimos haciendo frente y mostrando y demostrando a nosotras mismas y al la sociedad en general, que somos más que una etiqueta de ser mujer, sexo débil, ama de casa, cocina. Somos mucho más de ello. Somos parte de una sociedad que, al igual que el hombre, buscamos complementar, no ser más ni menos. Y por ello, a través de la historia, se ha hecho frente a un sinnúmero de manifestaciones y de movimientos sociales con la finalidad de erradicar grandes cuestiones discriminatorias como la desigualdad. Hoy día hemos avanzado en este sector, sin embargo, aún nos falta mucho. Tenemos que seguir trabajando por esa igualdad entre el hombre y la mujer. Ambos sexos o ambos géneros estamos en busca todos los días por lograr esa realización como ser humano en todos los aspectos: personal, social, laboral, político, reproductivo, etcétera. Y a partir de 1975, la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, que no es un día de celebración, es un día de conmemoración para seguir trabajando en conjunto, no solo las mujeres, sino hombres y mujeres, en conjunto, por hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo en donde prospere la igualdad, el respeto y hoy en día la no violencia, que aun cuando siempre ha estado estos tintes de violencia, hoy en día, desafortunadamente, se ha hecho todavía más viral. Y por ello, tenemos que seguir trabajando en conjunto. Repito, por hacer de esta sociedad una sociedad mejor, en donde la inclusión sea mucho más que una palabra, en donde la inclusión deje de ser esa palabra y se convierta en una realidad. El día que la inclusión fluya de manera natural, daremos un paso gigantesco como sociedad y como familia humana. Así lo establece la Constitución de México. Y yo me imagino, me quiero imaginar que así lo manifiestan las constituciones de todos y cada uno de los países, en donde hay una mujer que es hija, que es hermana, que es amiga, pero que sobre todo y ante todo es mujer. Así que sigamos trabajando
por mejorar nuestra versión de nosotros y de nosotras mismas. Sigamos trabajando por magnificar lo que realmente es y significa ser una mujer. Y en este caso, hablando de mujer con discapacidad, desafortunadamente a lo largo de la historia, se expresa una violencia mayor. Porque, entre comillas, no solo se es mujer, además mujer con discapacidad, que es un plus todavía. Y que por ello se han generado infinidad de cuestiones discriminatorias en la parte reproductiva, en la parte educativa, en la parte política, en la parte social, en la parte personal. Pero hoy levantamos la voz. Como fue un anuncio de la ONU, nada sobre nosotras sin nosotras. Nos tenemos que hacer seguir haciendo presentes de manera activa, de manera real y de manera firme, sin violencia, para que el día de mañana no seamos mujeres con discapacidad, seamos mujeres y que se quiten estas etiquetas. Y esto se va a dar el día que haya una igualdad. Y nosotras somos parte de este cambio. Así que la invitación es a seguir trabajando en mejorar nuestra versión de nosotras mismas, en mejorar nuestra calidad de vida, en trabajar en aquellos aspectos que al día de hoy no nos permiten fluir. Porque no sé si haya vidas pasadas o futuras. Lo que sí sé es que estamos aquí y ahora, y que nuestra obligación como seres humanos es ser feliz. Aún a pesar de las circunstancias que se nos hagan presentes, y si las podemos cambiar, perfecto. Si no las podemos cambiar, por más que nos colguemos de la lámpara, no vamos a poder cambiarlas. Pero lo que sí podemos cambiar ante cualquier circunstancia es nuestra actitud. Y eso es lo que hace la diferencia. Bienvenidas a todas y a todos. Y venga este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un aplauso para todas. Gracias. Gracias, Araceli, por tu intervención. Vamos con la compañera Conchi, darnos lo que viene siendo los objetivos específicos de esta mesa redonda. Adelante. Bueno, pues hoy estamos aquí, yo me imagino, así como si fuéramos estar sentados en un círculo frente a una hoguera para fomentar el diálogo entre mujeres e intercambiando experiencias desde diferentes perspectivas en los ámbitos de salud, educación, empleo, cultura, maternidad y política desde, sobre todo, un ámbito tanto nacional como internacional. Y Rinaldo, cuéntanos las instrucciones de cómo se va a desarrollar esta mesa redonda hoy. Ok, muchísimas gracias, Conchi. Claro, por supuesto, vamos con estas, dicen por ahí, vamos a poner un poquito cómo se estaría trabajando. Les damos solamente 3 minutos para contestar. Va a ser una pregunta directa a una de nuestras invitadas, a nuestros panelistas, y vamos de allí a abrir la misma pregunta a todas para que puedan contestarla, cualquiera quien guste. La misma pregunta y va solamente a restar también tres minutos también para estar ahí en los tiempos. ¿Vale? Van a escuchar una campanita ya en el minuto 2 para que vayan preparando también su final, en este caso, cierre de su participación en la respuesta que nos den. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Perfecto. Muy bien, entonces comenzamos. Cedo la palabra a mi compañera Verónica. Adelante, Vero. Ok. La primera pregunta es de Sud. Quien guste responder sería: ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en el acceso? Un segundo. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas al tener una discapacidad
a ser una mujer con discapacidad en el acceso de servicios de salud, atención médica especializada. Querida Vero, ¿qué te parece si seleccionamos a alguien? Podemos comenzar. En este caso, vamos con Alma. Alma. Y damos después la invitación a quien guste sumarse a la respuesta. Gracias. Bueno, yo con lo que me he topado a lo largo de mi vida en estas cuestiones de salud, en ocasiones, digo como mujer con discapacidad, en ocasiones actitudes negativas de los doctores de entrada con prejuicios, queriéndote regañar como si fueras la culpable de haber adquirido la enfermedad o la condición por la que busques la atención, o como que te están haciendo el favor, cositas por el estilo. Cuando te mandan a hacer estudios, a veces quieren mandarte a laboratorios carísimos. Y bueno, si eres persona de escasos recursos económicos, pues se vuelve titánico y casi imposible de pagar en ciertas ocasiones. De repente te hablan con lenguaje muy técnico. Y en algunos medicamentos, aunque las instituciones han hecho mucho, faltan etiquetados, ya sea braille o con el código visible para algún dispositivo, de tal forma que sea fácil para nosotros como personas con discapacidad visual y saber de qué medicamento se trata. Hasta ahí dejaría mi intervención. Okay, muy bien. Ok, gracias. ¿Alguien más que guste responder esta pregunta? Hola. Bueno, en mi caso, en cuanto a la atención médica especializada, no he tenido tanto conflicto, porque específicamente, por lo mismo, ¿no? Es especializada, entonces está muy sensible a lo que es una baja visión, sobre todo en mi condición que es neurológica. El problema lo he presentado cuando no se trata justamente de una atención especializada, que no están familiarizados ni con el trato hacia una persona con discapacidad visual, ni a justamente cómo deben de relacionarse. Y es realmente me impacta el hecho de que es como si te ignoraran un poco. Si eres como un objeto de estudio, pero siempre es a tu acompañante, en el caso de que vaya contigo, a quien se refiere. O si no, te tratan así como si tu capacidad intelectual también estuviera comprometida con lo que es la discapacidad visual, y empiezan a tratar de darte una serie de explicaciones que, bueno, creo que están como de más. A veces sí es bastante conveniente, porque me ha topado doctores que ni siquiera saben el cómo poderte decir, ¿no? Te dicen, aquí le estoy escribiendo, pero nunca te dicen qué le estás escribiendo en la receta o cómo se tiene que tomar, sino todo viene escrito en la receta. Y pues uno sí se queda como que, desgraciadamente, no alcanzo a distinguir todas las indicaciones que me da en la receta. Si pudiera explicármelo mejor, sí ha sido un poco el hecho de poder dar tú la pauta de cómo debe de ser esa atención en una primera instancia, ¿no? Por ejemplo, con el internista o con un médico general, ahí es donde yo he notado que hay cierto desconocimiento y que se ponen muy nerviosos, que si realmente el especialista de la salud se bloquea y no sabe cómo poderse expresar de una manera en donde te dé tu autonomía y en donde también quede claro las indicaciones que bueno, corresponden a tu salud. Gracias. Perfecto, muchas bueno. Gracias por hacer los micrófonos a Conchi. Hola, pues vamos o seguimos con educación y yo quisiera lanzar esta pregunta a Brenda, aunque como dice mi compañera Verónica, después de Brenda puede responder otra persona más. Y a mí me gustaría saber qué barreras has encontrado o enfrentado a la hora de acceder a una educación inclusiva.
como mujer con discapacidad. Desactiva el micrófono. Control. Dijiste Brenda, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Pues la verdad creo que en el tema educativo hay mucha área de oportunidad, por decirlo de forma muy amable, en el tema educativo. Y no creo que solo en México, creo que puedo decir, a lo mejor en otros países más o menos, pero hablando desde mi país, desde mi experiencia al adquirir discapacidad a los 5 años, pues me afronté primero a instituciones educativas que te cerraban las puertas con el argumento de pues no estar preparadas. Entonces, desde ahí, pues ya limitan un derecho que, pues, en teoría no tendría por qué ser negado. Y al final eso ya viene con un tema, pues, de discriminación, porque la educación al final es un derecho llave. Estos derechos llave se dice que, pues, cuando tú tienes acceso a ese derecho, pues, en automático se van a conectar con otro derecho. En este caso, por ejemplo, si hablamos del tema educativo, al tú tener derecho a una educación, pues eso va a indicar que más adelante se abra tu derecho al trabajo. Entonces, si desde una instancia no te están permitiendo desarrollarte de forma educativa, pues de pronto no vas a poder tener acceso a trabajos que tengan esta remuneración pues de forma digna. Entonces, creo que la primera obstáculo que al menos yo me presenté y creo que muchas de nosotras las mujeres presentamos, pues es el tema de que se nos abran las puertas. Y que ojo, yo también ahí digo, el tema que te incluyan no significa que sea accesible, porque una institución educativa te puede decir, ok, sí, tú entras a la aula con los otros compañeros y ahí estamos hablando de inclusión. Pero si en mi caso, que me ha pasado a nivel universitario, un profesor llega y te hace una presentación o te pone videos, por ejemplo, subtitulados y que no estén, por ejemplo, en español, en mi caso, pues al final de cuentas ahí ya me estoy limitando, no está siendo accesible. O si me desplazo por los pasillos y están las bancas, están las mochilas, están objetos que pues puedan impedir mi desplazamiento, pues ahí entonces estamos hablando de que no hay accesibilidad. Entonces creo que leía en un artículo que hace un año más o menos, yo también es la página de medios que difunde, y decía algo curioso, ¿no? Que nosotros las mujeres con discapacidad en el tema educativo, el porcentaje es mucho menor que los hombres con discapacidad. O sea, en primaria podemos hablar de un poquito más del 70 y tantos%, creo que era 79% de mujeres, en este caso niñas con discapacidad que puedan estudiar, pero si ya hablamos a nivel licenciatura, ya estamos hablando de que es un 4%. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que las que tenemos una licenciatura, pues estamos hablando desde un privilegio, a diferencia de otras mujeres que no pueden tener ese acceso a la educación por diferentes cuestiones, tanto económicas y tanto de estereotipos, porque pues se cree que nosotras no podemos y no debemos estudiar. Entonces ahí un foco, porque pues el porcentaje es realmente nada, 4%. Muchísimas gracias, Brenda. Brenda. Bueno, pues. ¿Alguien más quiere? Yo, Marisol. Sí, mira. Mujer como discapacitada, nos enfrentamos desde el preescolar, primaria, que es donde tenemos que asistir a clases. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo viví no como discapacidad, sino como profesora. El niño que se presenta a inscribirse
Desde ahí, ¿no? Pues es que si tiene una discapacidad visual, no contamos con los servicios, con la atención, con el profesionalismo como maestros para atenderlo. Ahora dice que tenemos que incluir a todos. Sí, los incluimos, pero realmente no se les está dando la atención que se requiere en cuestión de infraestructura y en cuestión de aprendizajes. Muchas veces como maestros se nos presenta y se nos, nos encontramos en esa situación y como que, híjole, ¿y ahora qué hago? No, pues nosotros mismos nos vamos apartando como sociedad, los alumnos, el maestro, porque no estamos capacitados para resolver esa situación. Desde ahí está. Entonces, sí es necesario que nos concienticemos desde ahí para que podamos salir adelante, que tengamos una buena base aceptándolos, aceptando a las niñas, que es a lo que llegan a, cuando están en su casa, no, pues ¿para qué te mando? Pues si nada más te vas a ir a sentar. Es que la maestra no te pone atención, es que tus compañeros se ríen de ti. No. Entonces tenemos que empezar desde ahí para que eso se vaya disminuyendo, eso ya no se lleve a cabo. Gracias. Y voy a dar paso a Diana para iniciar el bloque de cultura. Adelante, Diana. Muchísimas Muchísimas gracias gracias y me y me encantaría encantaría hacerle hacer esta esta pregunta pregunta a a Jacqueline. Jacqueline. Nuevamente, la voz que que vamos vamos a a escuchar. escuchar. Jacqueline, ¿cómo ¿cómo has has experimentado experimentado la la discriminación o discriminación o la la falta falta de de acceso acceso a a la la participación participación cultural cultural y y artística artística debido debido a a tu tu discapacidad discapacidad como como mujer? mujer? Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues mira, la discriminación es latente, es presente día con día, aun cuando dicen, vaya acceso para personas con discapacidad, ¿ok? ¿Cómo es el acceso? Es reducido, son rampas que está imposible que una persona en silla de ruedas pueda subir, son accesos que no cuentan con una guía podotáctil para, en este caso, las personas de baja visión o de ceguera poder seguir, son accesos donde encuentras un barandal a medio camino, un bote de basura, una butaca mal acomodada, la mochila del que se está sentando al lado tuyo colocada por debajo de la butaca donde te toca, un piso que no tiene que no está debidamente colocado. Son miles y miles y miles de trabas que uno encuentra. Y deseas entrar a un museo y no hay esta parte de a lo mejor alguien que te pueda describir lo que está, la obra que está, que se está dando a conocer, cuál es el formato de la actividad dentro del museo. Si vas a una cineteca, pues no hay alguien que te pueda estar describiendo lo que está pasando o se está transmitiendo en la pantalla. De repente, si vas con algún acompañante y este amablemente te está describiendo todo lo que hay a tu entorno, hay veces que molesta al que está al lado, al que está enfrente o al que está detrás de ti y empieza el shh, 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 pero no toman como la iniciativa de saber o de preguntar, oye, ¿por qué estás describiendo todo, no? O podrías bajar la voz y en ese momento tú decir, oye, soy una persona con una discapacidad y necesito de este apoyo, requiero de este apoyo para poder disfrutar del evento, de la información, de lo que se está dando a conocer y de lo que estamos hoy en día participando. Si vas a un concierto, pues es magnífico para nosotros los que no vemos porque todo es auditivo, ¿no? Y bueno, escuchas, pero a lo mejor quieres saber cómo es el escenario, si sientes los cambios de luz, quieres saber por qué están cambiando las luces, a lo mejor te describen que está cambiando de vestuario, que está entrando la banda, que está saliendo el mariachi, que salió el artista, que está subiendo al público para, o que se está integrando con el público,
como toda esta parte de la información y de que alguien te esté soportando y ayudando en esta parte de la descripción, es muy necesaria. Y los accesos, o sea, no basta con solamente tener letreros que diga aquí hay un baño con discapacidad, si al accesar al baño es imposible que te puedas mover en una silla de ruedas, que te puedas mover con un bastón, que no encuentres una guía o algo que te lleve al lavabo, que no sepas hacia dónde. A veces uno lo hace ya por inercia, ¿no? Y buscas dónde están las toallas, dónde está para secarte las manos, hacia dónde está colocado el jabón. Toda esta parte, pues, es ir rastreando e ir buscando las necesidades que se te van presentando dentro de esta estancia. Pero, pues, creo que falta mucha información de esta al respecto en, pues, tener más señalamientos, que sean señalamientos que realmente las personas con discapacidad podemos explotar y poderlos hacer de manera independiente. Perfecto, Jacqueline. Muchísimas gracias. Y le cedo la voz a Verónica para que nos dé su pregunta sobre el ámbito de la educación. Hola, voy a hacerle esta pregunta del empleo. Ya, si no me equivoco. ¿Cuáles son los principales beneficios que desafías? ¿Cuáles son los principales beneficios que has enfrentado al búsqueda de empleo o al mantener un trabajo como mujer con discapacidad? En mi ámbito es muy importante el poder dar, ahora sí, como tu peritaje técnico. Y eso es algo de lo que es mejor remunerado dentro del ámbito ambiental, el poder hacer lo que son los estudios técnicos en cuanto a cuestiones ambientales. Y eso siempre plantea una enorme dificultad, porque obviamente que la empresa contratante siempre tiene el sigilo de poner en tela de juicio qué tan válido es un peritaje de una persona con discapacidad visual. Porque definitivamente, pues, hay obviamente cuestiones en donde la vista es primordial, por ejemplo, al momento de describir un árbol, al momento de determinar qué especie florística está. Y eso es algo con lo que me costó mucho trabajo entender en cuanto a la restricción en ese campo laboral. En cuanto al campo de lo que es la conferencia, fue algo que para mí fue muy benéfico porque lo redescubrí. Sí había estado dentro de lo que son conferencias y talleres vivenciales, pero no ya como tu fuente principal de trabajo, sino como una experiencia extra al desenvolvimiento que habías tenido. Y cuando se cierra esta parte de que, bueno, por la discapacidad visual sí te plantea un señalamiento en cuanto a qué tan válida puede ser tu bien manifestación, sobre todo en términos legales, en la área de conferencias se abre como una enorme oportunidad. Porque es realmente una manera de transmitir lo que tú sabes, de transmitir tu pasión, de una forma en la que no hay una restricción y en la que no se pone en tela de juicio qué tan válido puede ser tu perspectiva respecto al tema que estás tratando. Y en ese ámbito he descubierto que puedes hacer talleres de compostaje, hacer talleres de huertos en casa, hacer talleres de azoteas verdes, sin que te pueda marcar algún tipo de limitante o algún tipo de, ahora sí que juicio, porque sí es algo que te enjuicia mucho el que puedas o no tener la capacidad técnica de hacer este tipo de actividades. Y es un área realmente hermosa, que a manera personal te gratifica mucho porque te sigue permitiendo tener ese contacto directo, de una manera más directa,
con una variedad de público que también dentro de, ahora sí que cuando te toca una persona igual con discapacidad, que dice, wow, yo no pensé que las semillas las pudieras identificar con el tacto, yo no pensé que pudieras hacer tu sembrado a través de los dedos, a través de utensilios que son más bien sensitivos, y el estar experimentando eso ha sido un cambio realmente favorable, sí lo consideraría como un beneficio. El poder saber que hay un montón de sentidos extras que se pueden utilizar además de la vista y que puedas, con tu ejemplo, también impulsar a que sean utilizados por una sociedad que está realmente cambiando y que se está abriendo a cosas muy nuevas en cuanto a materia ambiental y sobre todo en cuanto a inclusión. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Cedo los micrófonos a Reynaldo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera responder esta pregunta? Ok. Gracias. Creo que por allí está viciándose el sonido. No sé si Diana tiene el doble micrófono. Probablemente ya lo desconecté. Preguntaba si alguien más quisiera responder esta pregunta. La pregunta de la parte laboral, si alguien más quiere contestarla. Antes de que pasemos al otro. Adelante. Bueno, yo me he topado con falta de seguimiento de algunas bolsas de trabajo que son, o se dicen, pues, que son bolsas de trabajo para personas con discapacidad o para mujeres con discapacidad. Porque incluso, bueno, ante esa situación terminan cambiando de giros, como a responsabilidad social, cuestiones así. No voy a mencionar nombres, pero un empresario una vez sí me comentó que hiciera una investigación y efectivamente tú dejas entrevista, dejas currículum, dejas datos, pero no hay un seguimiento a la reclutación. Otro desafío con el que me he topado es la desigualdad. Bueno, como eres mujer y con discapacidad, pues hay desigualdad en algunos puestos para ganar lo mismo que los hombres, terminas ganando sueldos inferiores. Y prejuicios de los empresarios que por desconocimiento o ignorancia terminan poniéndote cualquier excusa para no darte un empleo formal, digno, estable y bien remunerado. Gracias. Okay, muchas gracias. Ahora sí, vamos con la parte... bueno, con este tema de maternal, si podemos, en este caso, bueno, me voy a dirigir a Marisol. Marisol, ¿qué tantas barreras te has enfrentado en el caso de esta parte de ser mamá o de desde el momento que también decides tener una vida como madre? Por favor, adelante. Claro que sí. Sí, te enfrentas con diferentes situaciones. Yo algunas sí, ya las he vivido, otras las he visto en mi alrededor. Desde que dicen que eres una persona, una mujer discapacitada, te van limitando, desde en tu familia como la sociedad. Eres una mujer, no te vas a casar. ¿Cómo te vas a casar si tú no puedes, no vas a poder tener hijos? O sea, ellos ya te están situando en ese rango. No vas a poder, no los vas a poder crear, no vas a poder. Entonces ellos mismos te van limitando, tu familia, la sociedad, tu alrededor, en que tú no puedes desarrollarte como madre, formar una familia. En cuanto ya eres madre, como mi situación, te enfrentas en que no puedes apoyar a tus hijos de la misma forma como lo hace una persona que sí ve. En cuanto en escuela, es difícil de que vayas a una reunión. Sí, sí voy, yo sí voy porque a mí pues no me
limitan en esa cuestión, pero sí la sociedad, como siempre. Los niños, los compañeros de tus hijos, se te quedan viendo y empiezan a interrogar a tus hijos. Oye, tu mamá no ve, tu mamá tiene este, como que ya te empiezan así como que a seleccionar a tus hijos, ¿no? En que, pues, como que vienes a decirte una, como que te hacen el feo. Entonces, desde ahí ya te vas enfrentando. Yo en algunas ocasiones, para evitarme esto, prefiero no ir, no asistir a clases de mis hijos, a reuniones, para evitar ese hecho. ¿Por qué? Porque no tenemos esa empatía con los discapacitados, ¿sí? También en cuestión de que cuando tienes algún problema con tus hijos y quieren que los acompañes a alguna situación, a veces no puedes o no te da, ay, lleven su mamá. Pero desde ahí mismo en las oficinas es, no sé ni ve, ni sabe, te va limitando en cuestiones. Entonces es difícil que nos enfrentamos a como madre con nuestros hijos cuando somos discapacitados. Pero tenemos que tener mucha, así que mucha disponibilidad y mucho por el amor a tus hijos, tener que salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Marisol. ¿Alguien más que guste contestar esta pregunta, por favor? Me encantaría. ¿Quién? Perfecto, primero a la invitada y también a nuestras compañeras que son madres de Visión Violeta, y Araceli, Vero, si gustan también podemos dar nuestra voz. Muchas gracias. Jacqueline. Adelante, Jacqueline. Ok, gracias. Yo entiendo que esta parte de maternar está mal visto ante la sociedad cuando la mujer tiene discapacidad. Pero creo que nos toca empezar a romper paradigmas desde nosotros, desde la familia. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no debo? Tengo derecho y puedo, y tengo esa necesidad de satisfacer mi derecho, de llevarlo a cabo, de ejercerlo, ¿no? A mí me tocó, aún sin la discapacidad, yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa. Y cuando estaba embarazada, ay no, casi que me lincha el doctor cuando supimos que estaba embarazada, ¿no? ¿Cómo te atreves a embarazarte? ¿Pero por qué? No sé qué. Bueno, él ya me había formado todo un panorama y una vida que yo iba a cursar y que afortunadamente y gracias a la vida, nada de lo que él dijo sucedió. Desde ahí como que empiezan a aterrarla a uno, ¿no? Nació mi hijo y un día iba yo sola por la calle con él cruzando la avenida. Les reitero, yo soy baja visión, entonces yo le pedí apoyo y le dije izquierda, derecha, pues para ver si no venían carros. Y una señora de frente, un adulto mayor, madre mía, Virgen Santísima, ¿cómo dejan a esta mujer y con una criatura bajo su responsabilidad? Que Dios los cuide y los proteja. ¿Pero acaso la señora dijo, yo te ayudo a cruzar? No. O sea, se espantó, bajó a todos sus santos y demás, pero nunca extendió la mano para preguntarme si necesitábamos apoyo o ayuda. Creo que esa hubiera sido la mejor manera de apoyar. Ahora bien, dentro de la escuela creo que esta parte de no voy a las reuniones para que no estigmaticen a mi hijo, para que no lo discriminen, para que no, al contrario, yo soy de la idea de que hay que hacernos ver, hay que dejarnos ver, que los niños se acerquen a nosotros. Obviamente ellos son ahorita una esponjita, entonces se acercan a ti y ¿por qué traes ese bastón? ¿Por qué utilizas esto? ¿Por qué pides ayuda? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué tocas? Y si tú te abres a ellos, recuerden que hay que ponernos a la par de ellos. Ah, mira, utilizo este bastón porque me ayuda a saber si el piso está continuo, si tengo que subir, si tengo que bajar, mira, toca mi bastón, dóblalo, juega, darles la oportunidad de que jueguen con él, que lo conozcan, que lo toquen, que lo palpen. Y ellos mismos, cuando te conocen, te pierden el miedo, porque cuando te ven por primera vez es impactante para ellos, porque no es muy común ver a alguien utilizando algo de apoyo, en este caso un bastón. Y cuando ellos ya te conocen, hasta se acercan a ti y ellos mismos te van orientando. Es increíble que la infancia te ayude más que un adulto o que un adulto mayor.
¿no? Yo lo vivo todos los días en la escuela con mi hijo y nunca falta el niño que me dice, izquierda, derecha, la mochila, escalón, lotería, ¿no? Pero es tan bonito y es para mí ha sido la mejor etapa que he podido vivir a la par con mi hijo, el darnos a conocer, el que sepan que existimos y que nos pueden apoyar, que no somos un bicho raro y que soy la mamá, con o sin discapacidad, soy la mamá. Y pues soy capaz, efectivamente, a veces no tenemos todas las herramientas o todas las habilidades que quisiéramos para apoyarlos en la técnica o en el desarrollo de las tareas o el proyecto que estén realizando, pero siempre hay la manera de poder pedir el apoyo. A ver, léelo tú, yo te doy la idea, yo toco a ver si recortaste bien, te ayudo como a medio pegarte, medio busco esto, pero creo que el trabajo colaborativo en equipo con la familia y la sociedad, es imprescindible para la educación de ellos. Y que sepan que maternar dentro de la discapacidad no es un delito, como muchos lo ven. Gracias. Gracias a ti, Jacqueline, por la participación. Vamos con mi compañera Araceli con otro tema. Adelante. Ay, ¿dónde está el audio? Aquí estás, ya estás en audio, de hecho. Ah, gracias, Rey. Ok, oye, excelente las participaciones, de verdad estoy muy de acuerdo con lo que han mencionado, si me permiten externar una opinión. Y es real, yo también como mamá, soy una mamá y tengo una discapacidad visual, y en efecto, escucho algunos temores que hasta cierto punto, como mamás, pues son naturales, pero lo que yo sí he tratado todos los días es de no transmitirle a mi hijo esos temores, una, y dos, aplaudo lo que acaba de mencionar nuestra compañera y participante, en el tema de que a nosotros nos toca el papel como mamás, en general, de educar a la sociedad, pero tenemos que empezarnos a educar desde nosotros mismos. No somos discapacitadas. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra discapacitado, es una palabra incluso peyorativa, que significa carece de capacidad. Y si se dan cuenta, todos con o sin una condición de discapacidad, todos tenemos capacidades y discapacidades diferentes. Con o sin discapacidad, unos son mejores en la cocina que otros, unos bailan mejor que otros, unos son mejores en matemáticas que otros, y eso es parte de la diversidad social. Creo que tenemos que educarnos desde nosotras, hablando en este caso de mujeres y de mujeres con discapacidad, de que ante todo somos mujeres o somos personas. No secunda una característica que es la discapacidad. Por eso el término, por lo menos, a mi punto de vista particular, más adecuado al día de hoy, es persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque primero somos personas y nos secunda una característica que es la discapacidad. E insisto, tenemos que, si nosotros nos vemos como discapacitadas, desde ahí ya estamos mal. Si nos vemos como o nos sentimos como una persona con discapacidad, ok, antecedemos a la discapacidad, antecedemos el tema de que primero soy persona. Y que además aquí estamos hablando de varios factores y que en este caso en el tema de maternar, como mujeres no es un delito, es un derecho, como los que tenemos todos y cada uno de los seres humanos en todo el mundo. ¿Cuáles son nuestros derechos como personas con discapacidad? Todos. Tenemos derecho a la educación, a la cuestión laboral, a ser madres, a ser reproductivos, a ser productivos en la sociedad. Se nos ponen algunas barreras, sí, como bien lo establece la Convención de las Personas con Discapacidad, son las barreras sociales y físicas las que realmente nos impiden esta participación plena y efectiva en igualdad de circunstancias que con el resto de la sociedad. Lo único que necesitamos, a mi punto de vista, son dos factores. Uno, ajustes razonables en función de las actividades a realizar, y dos, un voto de confianza. Pero que ese voto de confianza debe de surgir desde nosotros y desde nosotras mismas. Bueno, perdón,
Ahora sí voy con la pregunta y me gustaría, por favor, preguntarle a Brenda, y esto lo hago en función de que al momento de su presentación inicial nos mencionaba, hacen falta muchas políticas públicas en nuestra sociedad en pro y a favor de las mujeres. Y por eso, Brenda, me gustaría preguntarte en el tema de la política. ¿Cuáles son tus experiencias y desafíos al participar en actividades políticas o al ejercer tu derecho a la participación cívica como mujer con discapacidad? Gracias. Y, híjole, creo que el tema político, y creo que es bien importante tocarlo ahorita, puesto que ya va a iniciar todo un proceso electoral aquí en nuestro país. Creo que es uno de los más importantes, porque creo que el micrófono está prendido. Bueno, perdón, comentaba si alguien que tiene su micrófono abierto, se nos apoya, se abrió su micrófono para escuchar a Brenda. Muchas gracias. Tengo entendido que creo que es el de esta Vero, si puedes apoyar ahí este. Sí, creo que ya lo apagó. Muchísimas sí, gracias. Ya ves. Adelante, bueno, Okay. Bueno, entonces les decía que aquí en el país pues vamos a vivir todas y todos un proceso electoral, yo creo que muy importante. Y si bien en 2021 empezó el tema de las acciones afirmativas en el país, que explico muy rápido, pues las acciones afirmativas están en todos los ámbitos, pero hablando en este tema político, pues son mecanismos que nos van a ayudar o permitir que se haga esa inclusión. No son permanentes las acciones afirmativas, es como cuando se llega a esa representación o a esa inclusión, pues dejan de existir, puesto que no hay una legislación. Les comento muy rápido que justo después de todo este tema de electorales, el Tribunal Electoral indica y le pide a la Cámara de Diputados, en este caso, y de senadores, que es un tema que se tiene que legislar. El tema que nosotros, las personas con discapacidad, hablando en general, se nos dé el derecho de participar como actores políticos, como lo indica la Convención de las Personas con Discapacidad en su artículo 29, que tenemos derecho a participar y votar y ser votados en el ámbito público. Y pues al día de hoy, pues la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ha querido realmente tener una ley donde se diga, ok, cada partido tiene que postular a personas con discapacidad. Y pues por eso existen las acciones afirmativas que emanan del Instituto Electoral. Y en temas de mujeres, hablando específicamente, creo que somos muy pocas, y digo somos muy pocas porque creo que sí hay muchas mujeres que quieren participar en el ámbito político, pero el obstáculo es que los partidos no, al final no abren los espacios. No abren los espacios porque no creen en esta capacidad o en esta toma de estas prácticas que tú como mujer con discapacidad puedes realizar en función de lo que debería de ser la legislación. Hoy estamos diciendo que tenemos dos mujeres con discapacidad en la Cámara de Diputados. Por un lado está la diputada Mónica y por el otro lado está la diputada Norma. Y entonces estamos hablando que la representación de nosotras es mínima, mínima en comparación de lo que tendría que ser. Entonces, creo que sería importante evaluar cuántas mujeres con discapacidad en este proceso electoral van a poder acceder
a esos espacios y poder, poder incidir en la toma de decisiones. Porque al final, una de las participantes lo dijo al inicio, ¿no? Es esta frase de nada de nosotras y nosotras, pues creo que lo engloba todo. No pueden tomarse decisiones o no se puede hablar de discapacidad si nosotras, como mujeres con discapacidad, no estamos ahí para decir lo que realmente necesitamos. Entonces se tiene que trabajar en conjunto. Eso por un lado en el tema de participar como, como la parte política. Y en la parte cívica creo que, como se ha platicado en todos los temas, al final la cultura creo que es lo que conduce a esta discriminación o a este desplazamiento de nosotras las mujeres, porque pues obviamente al suponer que necesitamos o no necesitamos algo, se carece de falta de capacitación a la hora de que nosotras queremos ir a votar. Por ejemplo, ¿no? Les cuento que el año pasado, acá en el Estado de México, pues se llevaba a cabo la elección a gobernadora. Y cuando yo voy y ejerzo mi derecho como ciudadana, pues me doy cuenta que por un lado, pues el personal no estaba plenamente capacitado para abordar el tema de discapacidad. Y por el otro, bueno, a la hora de poder dar lectura a la boleta que te dan tu mascarilla o tu plantilla en braille, pues me doy cuenta que pues está mal escrita. Entonces, tú dirías, bueno, son 2, 3, 4 caracteres que están mal escritos, pero al final del día nos damos cuenta que al querer implementar ajustes razonables, pues de pronto limitan porque solo cumplen por cumplir y no se enfocan en que realmente la inclusión se haga de inicio a fin. Entonces creo que desde ahí estamos viendo que la cultura o que la falta de interés por parte de las instituciones pues es inminente. Hace rato, antes de iniciar el conversatorio, leía, ¿no?, un artículo que justamente nosotras las mujeres con discapacidad pues vamos siempre a ser invisibles tanto socialmente como institucional. Entonces, hasta que no formemos parte de las estadísticas, no formemos parte de los datos, no formemos parte de la toma de decisiones, del personal que elabora los materiales, en este caso electoral, pues no vamos a poder decir que realmente se está haciendo inclusión y que se está haciendo accesible. Muchísimas gracias, Brenda. Y bueno, me gustaría opinar al respecto. Justo esta voz que se está levantando hoy, 8 de marzo, en diferentes partes del mundo, al decir lo personal es político, es justo eso. Las experiencias situadas de cada una de las mujeres atraviesan diversas discriminaciones debido a este cruce que compartimos todas las que estamos aquí y también Reinaldo por la discapacidad, por quizás también por la identidad, por la clase, y finalmente nos damos cuenta de que hay un capacitismo en las estructuras sociales que nos mantiene así, relegados. Por eso es que lo que nos comenta Brenda es bien importante, la participación activa y la representación de las mujeres en todos los ámbitos para generar políticas públicas. Y bueno, pues vamos a continuar con las preguntas, nuevamente comenzando con el ámbito de la política. Y como había notado, sonó una campanita más o menos a los 2 minutos y medio para comenzar a hacer nuestros cierres. Sin embargo, les propongo en esta segunda parte de ronda de preguntas, pues ya no sonó la campanita, porque me parece que es bien importante finalmente
las voces de todas nuestras invitadas y no quisiera interrumpirles de repente con la campanita, cortar una idea importante. Entonces, vamos a comenzar. Ara, te doy la voz. Muchas gracias. Gracias. Ok, pues excelentes participaciones, muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría preguntarle a Alma, ¿qué medidas consideras fundamentales para garantizar la representación y la voz activa de las mujeres con discapacidad en los espacios políticos y de tomas de decisiones a nivel local, nacional e internacional? Por favor, Alma, te escuchamos. Gracias, Sara. Bueno, primero, en cuanto a la participación cívica, que se hagan los ajustes necesarios para que las plantillas coincidan con la boleta que les meten dentro, porque también a veces sucede eso, que pues tú lees lo que está en la plantilla, aparentemente los cuadros coinciden, pero las personas que nos ayudan, pues resulta que ven que no, que no es, no coincide la colocación de la plantilla con las boletas. Entonces, pues, que quedara eso como muy claro en cuanto a la cívica. En cuanto a la participación política a nivel nacional, local, nacional, internacional, que los partidos fomenten la inclusión de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad, que ya empecemos a estar visibles en la ley, ya que empiece a ser, pues, en principio un poquito de obligación, como para de alguna manera hacer algo de presión, que después ya sea algo como más natural, ¿no? O sea, sé que eres persona con discapacidad, que necesitamos tu representación, tu voz, tu opinión, y te incluimos para la participación política, que las evalúen por sus perfiles, que tomen en cuenta sus currículums y que sea gente que, pues, verdaderamente haya pasado por la universidad y por estudios de lo que está, la función que va a desempeñar, que tenga conciencia del cargo que va a desempeñar, que no se le está asignando por dedazo o por favoritismo, o que no se le está discriminando por falta de valoración de su perfil. Es lo que yo propondría. Gracias. Gracias, Alma. Estoy totalmente de acuerdo contigo y hay mucho todavía por hacer. Así que la invitación es a que empecemos a unirnos para que esta representación y nuestra voz como mujer y como mujer con discapacidad cada vez se haga más de manera efectiva, y que hoy que nos representan dos mujeres con discapacidad en la Cámara de Diputados, pues el día de mañana no sean dos, sean 5, 10, 15, 20, y que esto nos ayude a que no nos integren, a que nos incluyan y de manera real. Muchas gracias. ¿Y alguien más que quisiera compartirnos algo referente a este tema de la política? Ok, de no ser así, cedo los micrófonos a Reinaldo para la siguiente pregunta. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Buenas las intervenciones de todas. Y bueno, vamos con el tema igual de maternidad. Yo sé que no todas son mamás, me queda claro, y no todas deciden también ser mamás. No es una obligatoriedad ni un compromiso que deben de adquirir ustedes como mujeres ante la sociedad. Es una decisión por ustedes, sí o no. Por lo tanto, voy ante esta pregunta para Brenda. Brenda, ¿qué apoyos o reformas hacen falta también para poder, en este caso, proteger la decisión y en cuestión de lo que viene siendo los derechos reproductivos ante México?
y ante otras naciones. Ok, muchas gracias. Mira, la verdad yo reconozco que no soy 100% experta en este tema, pero hablando justo de la maternidad, quiero enfocarme más sobre el tema de los embarazos y toda esta cuestión. Y creo que sin duda algo que se tiene que reforzar muchísimo es el tema de la violencia obstétrica, porque creo que aquí tiene un estigma o un punto muy importante, que es el tener o no tener hijos, ¿no? Que de pronto vienen ambas partes. Uno, por parte del círculo que nos rodea, porque yo fui parte de esa situación en la que pues crecí con esa idea de que no tendría por qué tener hijos, y el por qué yo, mujer con discapacidad, debería de tener hijos si pues apenas me pueda cuidar a mí misma, ¿no? Y entonces es romper como que con eso, porque al final es cultural, creces con esas estos estereotipos impuestos. Y por el otro lado es justamente las personas que creen eso. En alguna ocasión, en un conversatorio, alguien, una mujer igual, comentaba que le había tocado la experiencia de asistir a una chica, y que estos padres le habían comentado que pues habían esterilizado a su hija con discapacidad, creo que era intelectual, me parece. Y el argumento de los papás era, pues es que se esterilizó porque, pues para que no vaya a salir embarazada. Entonces, o sea, veamos esta mención, porque al final, como en este caso los papás pues le dan más peso al decir pues que no vaya a salir embarazada, al tema de que ya están dando por hecho de que su hija va a ser violada, ¿no? O va a ser abusada por alguien que pues se va a aprovechar de la discapacidad que tiene como mujer. Entonces creo que es importantísimo que nosotros como mujeres estemos en cierto punto, pues conozcamos de todo ese tema de la violencia obstétrica, porque hasta los propios médicos, los propios ginecólogos, todo el sistema de salud, de pronto nos imponen eso, el que sí podemos o qué no podemos hacer, muy asistencialista de esta parte. Entonces creo que tenemos que romper con eso, y aparte el decir, oye, si quiero o no quiero ser mamá, pues es decisión mía y pues de nadie más. Nadie más puede decidir qué puedo y qué no puedo hacer. Entonces creo que yo dejaría más que nada el tema de en eso en la mesa, que hay que reforzar el tema de la violencia obstétrica, hacer más visible que es una realidad tristemente y que ya no tiene que pasar en México y pues en ninguna parte del mundo. Muchas gracias, Brenda. ¿Alguien más, por favor? Yo, Reinaldo, pues a mí me encantaría compartir mi experiencia, justo lo que comenta Brenda, que hace algunas décadas, cuando me embaracé de mi única hija, hoy es una chica de 30 años, el médico familiar que me atendió, al enterarse que soy una mujer con discapacidad visual, y ya estando yo en mi quinto mes de embarazo, me sugirió un aborto. Esta idea capacitista de que las mujeres con discapacidad no podemos ejercer este derecho, está, como lo dije, en todos los ámbitos. Y él alegó justo eso, ¿no? Que no me convenía a mí ser madre, porque dudaba de mi capacidad de poder ejercer este deseo mío, ¿no? Y bueno, pues obviamente le expresé que no estaba ahí para abortar, ¿no? Sino más bien para que me dieran el
el tratamiento médico, porque en ese momento pues estaba en una situación justo de una amenaza de aborto. Y entonces eso fue muy triste, eso lo experimentamos mi esposo y yo en dos ocasiones. Mi segundo embarazo fue un aborto espontáneo, tenía un mes, y también el médico me quería obligar a firmar un documento para que en ese momento me pusieran un dispositivo, alegando que no convenía que yo me volviera a embarazar. Obviamente me negué. Y bueno, pues así como yo, muchas mujeres hemos experimentado este tipo de comentarios. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar. Cedo gracias. Vero. Gracias. Adelante, Vero. Es participación del tema laboral. Adelante, Vero. Ok, gracias, Reinaldo. Mi siguiente pregunta es de empleo, quien guste responder. ¿Qué acciones o políticas consideras esenciales para promover la igualdad de oportunidades laborales e inclusión a mujeres con discapacidad en el mercado laboral? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Qué acciones o políticas consideras esenciales para promover la igualdad de oportunidades laborales e inclusión a mujeres con discapacidad en el mercado laboral? Bueno, no sé si me permitan hablar. Quería hablar hace rato cuando tocaron ese punto. Primero, yo creo que es realmente abrir los espacios y que las empresas pues transformen su perspectiva en el tema de nosotros las mujeres con discapacidad, porque aquí les va un dato muy triste, hablando un poquito más sobre México. Nosotros las mujeres con discapacidad, las que nos consideramos económicamente activas, solamente conformamos un poquito más del 27.9%. O sea, imagínense. El número es muy bajo, y esto quiere decir justamente que el tema laboral se nos cierra. ¿Por qué? Pues volvemos desde esta percepción machista, capacitista, donde pues primero por ser mujer no nos dan el espacio, y sumado a esta interseccionalidad que es tener la discapacidad, pues nos limita muchísimo más al poder acceder a un empleo. Entonces, si estamos hablando que en hombres, por ejemplo, les pongo los números, en hombres es un poquito más del 48% que son económicamente activos, y las mujeres que somos el 27.9%, pues entonces estamos hablando que ni siquiera somos apenitas y somos la mitad de un hombre, ¿no? En el tema de económicamente activo. Entonces creo que se necesita seriamente el tema de gestionar con las empresas el que se nos abran los espacios, y también en discapacidades, porque cuando tú buscas en una bolsa de empleo y hay empresas que se abren a la inclusión laboral, pues por lo regular, si tú lees las características del perfil que se buscan, por lo regular se enfocan en discapacidad motriz. Entonces, no es algo que yo invente, es algo que tanto lo he vivido yo y que me lo han contado muchísimas personas. El tema de nosotras las mujeres con discapacidad visual en específico, y de las personas con discapacidad visual, es todo un tema, porque al final de cuentas las empresas también nos ven como, bueno, es que tú cómo me vas a ayudar si no ves, en comparación a lo mejor a una persona con discapacidad motriz, que también vive sus limitaciones, claro que sí, o sea, también vive sus discriminaciones.
pero siento que nosotras vivimos más en esa discriminación o en esa falta de inclusión, porque pues, bueno, tú cómo vas a usar una computadora, tú cómo vas a ayudar a hacer cuentas, o tú cómo te vas a poder desplazar. Entonces creo que también ahí es desmitificar el que podemos hacer las cosas siempre y cuando se nos garanticen los ajustes razonables. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Yo. Alma. Adelante. Sí, adelante. Muy bien. Las propuestas que considero se podrían seguir para el empleo sería vigilar el cumplimiento de los seguimientos a las bolsas de trabajo, ver también fomentar campañas de sensibilización para los empresarios, conferencias, congresos, que incluso se abran diálogos entre los mismos empresarios, tanto los que quieran y estén abiertos a contratar personas con discapacidad, como los que ya lo hayan hecho, que dialoguen entre ellos, que haya testimonios de cómo ha sido para ellos el trabajo con discapacidad. Y que todo esto lleve a fomentar empleos dignos, estables, formales y bien remunerados para mujeres con discapacidad y para personas con discapacidad en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alma. Cedo los micrófonos a Diana. Gracias, muchas gracias. Y bueno, con respecto a esto que, esta pregunta que lanzó Vero, quisiera decir que sin duda se observa hoy en día una desigualdad sexual en el ámbito laboral, lo que mantiene relegadas a muchas mujeres con discapacidad en la esfera privada, en el ámbito de los cuidados, y que incluye los cuidados del hogar. Y sin embargo, a pesar de que se ha hecho mucho en cuestión de los derechos de las personas con discapacidad, aún falta y trabajar más con esta perspectiva de género, precisamente para que no haya esta brecha de falta de acceso en igualdad de oportunidades a las mujeres. Bien, vamos a pasar al siguiente ámbito, que es cultura. Y me encantaría hacerle esta pregunta a Yasmín. Yasmín, ¿cómo has experimentado el goce de tus derechos culturales, que incluye el acceso a la participación de las actividades culturales y artísticas? A mí me ha sorprendido muchísimo que si uno conoce justamente que hay un protocolo de actuación por parte de los organizadores de eventos artísticos para personas con discapacidad, en mi experiencia visual, se te abren espacios que realmente yo no los tenía contemplados cuando no era una persona con discapacidad visual. Uno se puede acercar a Protección Civil y a los organizadores. Me ha tocado en 3 eventos artísticos. Y te colocan en un lugar preferente, que normalmente es hasta adelante y es muy cuidado por parte justamente de Protección Civil. Ellos mismos te están, ahora sí que protegiendo y te están explicando. E inclusive en una ocasión me tocó, y es algo que realmente yo desconocía por completo, que la chica de Protección Civil que me acompañó desde la entrada, ahí fue donde me enteré que es un protocolo ya de actuación que está en conciertos y que está en eventos masivos ya instalado. Tú te acercas al de Protección Civil, eres una persona con discapacidad y ellos te están guiando a esos espacios que justamente tienes tú todo el derecho de ocupar
cuando vas ahora sí que, en ese momento, en estos en dos eventos me tocó a mí ir solita, y en uno sí acompañada, pero mi acompañante también tuvo ese trato preferente. Pero es algo que yo desconocía. Y no sé cuántas personas con discapacidad visual han tenido esa oportunidad y ese acercamiento. En cuanto a museos, sí me ha tocado que es un poco más complejo, porque a mí particularmente los museos que me gusta son justo visitar, además del de antropología e historia, es el de historia natural, y muchos de los que están involucrados justamente con las cuestiones naturales. Y es un poco más difícil porque si bien hay mucha ya plantilla braille, sí hace falta justamente el que no tengas que ir pasando por todos los exhibidores y tocando la plantilla braille para ver si es la exposición justamente que tú deseas tener activa. Y los guías, me pareció así como... habiendo tantas personas dispuestas a realizar esa labor de una manera extraordinaria, tuve la oportunidad de ser oyente activa en una visita guiada que realizó Reinaldo al Museo de Arte. Y se me hizo una experiencia maravillosa, una experiencia que qué gusto que el pueblo de Querétaro lo pueda disfrutar. Pero qué mal que no hay en otros espacios, porque en otros espacios el guía es, bueno, sí tenemos guía para persona con discapacidad visual, pero sus horarios son estos. Entonces, ahorita, pues, te puedes incluir a un grupo de los de guía, pero, pues, el guía normalmente tiene lo que todos tenemos, ¿no? Y aquí puedes apreciar el calendario azteca, pero no hay más descripción del calendario azteca, ¿no? Y aquí puedes apreciar el cuadro de este autor, pero no hay más descripción del cuadro, ¿no? Entonces, sí es un poco restringido, pero... creo yo que es también en base a la visualización que nosotros tengamos. Si nosotros no nos acercamos a esos espacios, y a mí me pasó en el museo, ¿cuál fue? El de economía, que me decían, ay, ¿qué crees? Que sí teníamos visitas guiadas para personas con discapacidad visual, pero nadie venía. Y entonces la suspendimos, porque pues no era como algo que estuviera, que tuviera un fórum de gente, no había quien acudiera. Y sí es triste que puertas que se abrieron, espacios que dijeron, nos preparamos, lo hacemos accesible, podemos disfrutar y tenemos con qué dar esa atención, se cierren porque no hay quien los visite. Y yo creo que mucho de no te visito es justamente el hecho de que desconoces. Desconoces que hay una actividad para personas con discapacidad visual en el museo, que tú te acercas a administración, que te señalan a un guía, desconoces que hay museos que realmente son incluyentes y que están trabajando en favor de la inclusión y que no los, ahora sí que no tienes tú esa disponibilidad de información. El acceso a la información es poder y ese poder también te da un empoderamiento bárbaro. Pero sí creo yo que hace falta mucho esa difusión y que hace falta, ya que tienes tú el conocimiento, que accedas, que quieras de manera gustosa ir a esos lugares en donde se te están abriendo esas puertas para que esos espacios sigan abriendo y sigan creciendo en cuanto a actividades culturales. Pero sí fue, son datos que, siendo una persona sin discapacidad visual y luego con discapacidad visual, me han sorprendido enormemente porque los espacios y los protocolos que se siguen de actuación ya justamente para personas con discapacidad visual son muy buenos y son altamente valiosos que los aprovechemos. Muchas gracias, Jazz. ¿Alguien más gusta responder esta pregunta? Bueno, pues me gustaría agregar, siendo así, que como gestora cultural del patrimonio, también cultural, me doy cuenta que no hay representación de mujeres con discapacidad, si hay es mínima. También en el ámbito de las instituciones artísticas hace falta muchísimo en cuestión de acceso al arte, a la cultura, para que también hayan mujeres de adentro en el ámbito artístico y cultural gestionando, realizando proyectos para
para incluir a las diversas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que quisiera sumar y le cedo la voz a mi querida Concha. Hola otra vez. Bueno, pues me gustaría lanzar esta pregunta a Marisol. Y Marisol, ¿qué recomendaciones podrías compartir para promover una educación inclusiva de la mujer con discapacidad visual en todos los niveles, desde infantil, primaria, secundaria, universitaria, incluso profesional? Claro que sí. Pues nuevamente reformar la, pues una reforma a la ley de educación, donde desde en preescolar se capaciten a los maestros. A mí me gustaría que se les diera una capacitación a los maestros, a todo el personal de las escuelas, para que sea, para sensibilizar, ¿no? Para que seamos capaces de poder enfrentar esta situación con todos los niños, niñas discapacitados, en secundaria también, en prepa. Ayer estaba checando para la universidad y me doy cuenta que aquí en Veracruz, en la UV, están inscripciones y saca de ficha para personas discapacitadas son gratuitas. Bueno, en eso está muy bien. En las escuelas de gobierno, que todas que contaran con, además de que una capacitación para los maestros, capacitación para los papás, para incluirlos, a que no se excluyan de la educación de sus hijos, para que no tengan malas experiencias y no tengan traumas los niños. Solicitar, ¿no?, así al gobierno, a que las escuelas cuenten con la infraestructura, rampas, baños disponibles para discapacitados. Entonces serían como que muchas cosas, pero yo creo que eso no puede ser posible, pero empezar, ¿no?, por algunas, de que concientizarnos en escuelas también, además de papás, no nada más a los papás de los niños discapacitados, sino a toda la comunidad escolar, concientizar a tanto a niños y papás, que no nos hace por ser una, somos con diferentes discapacidades, ¿no? Porque a lo mejor, como decían hace rato, no cuenta con esto, pero cuenta con otro. Que no nos hagan a un lado, que nos incluyan, pero incluir en todos los aspectos, no nada más en algunos. Gracias. Muchas gracias, Marisol. ¿Y a alguien más le gustaría aportar algo más? Yo, Alma. Muy bien. Bueno, aquí en el área, en el tema educativo, las propuestas serían que los maestros, en la medida de sus posibilidades, ofrezcan ayuda. Ya en la persona con discapacidad estará, en la mujer con discapacidad estará decir si le conviene o no le conviene. Que haya campañas de conferencias, congresos, de sensibilización humana a los maestros, y también que los actualicen en la evolución de avances tecnológicos, porque aún hoy en día, con tal de no incluir a la mujer con discapacidad, nos ponen las trabas de que las plataformas no son accesibles, y quieren ponerte de ejemplo un Zoom, cuando es desde la pandemia para acá hemos tomado muchos cursos en línea en Zoom, y por desconocimiento, con tal de no admitirte, te dicen que no te pueden admitir porque la plataforma no es accesible para ti, según ellos, según su dicho. Entonces, pues ahí va una propuesta, en el sentido de que se actualicen y que hablen con propiedad antes de
expresar cualquier pretexto o excusa de exclusión. Gracias. Gracias. Gracias, Alma. Y seguimos con el bloque de salud. Lo llevo yo también. Quisiera sumar algo. No sé, allá en España, ¿cómo están los datos? Aquí en México, según el INEGI, del total de las personas con discapacidad, el 20% no sabe leer ni escribir. Es sumamente elevado. Yo creo que en España no, ya no. Yo al menos ya no. Este porcentaje, yo creo que ya casi todo el mundo sabe leer y escribir, al menos, ¿eh? No, aquí según datos del INEGI del 2020, es el 20%. Bueno, el 19%, casi 20%. ¿Da escalofríos? Más que el porcentaje de personas sin discapacidad. Además, el 60% de ese 20% son mujeres. Asimismo, datos del INEGI nos muestra que solo el 4% termina el nivel medio superior. Es decir, que menos del 4%, sean hombres o mujeres, ingresan al nivel superior. Entonces, si hacemos esta división, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres en ese 4% están accediendo a la universidad y están finalizando sus estudios profesionales, sabiendo que las instituciones aún están un poquito incipientes en cuestión de la educación inclusiva? Entonces, sí podemos ver estos datos que muestran que sí hay todavía mucho que hacer en el ámbito de lo académico. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta, Conchi. No, gracias, Diana. Pues me gustaría preguntarle a Jackie, en el ámbito de salud, ¿qué medidas o adaptaciones consideras necesarias para mejorar los servicios de salud como mujer con discapacidad? Gracias. Pues mira, creo que empezando por el sector salud, lo primordial es que la persona que te recibe, que te va a brindar el servicio, entienda que eres una persona con discapacidad motriz, intelectual, visual, cualquiera que sea tu discapacidad, y que sepa cómo debe dirigirse a ti. Como bien lo mencionaban hace un rato, habemos discapacidades que no necesitamos, en este caso, que le expliquen a nuestro familiar que tenemos que pasar a sentarnos, que tenemos que pasar a unos signos vitales. Como esta parte no es, es importante que se puedan dirigir a nosotros, porque nosotros tenemos la libre decisión de poder decir si lo hago, no lo hago o cómo lo tengo que hacer. ¿Tienes alguna duda? Y nosotros mismos poder responder a esta duda. Ahora bien, hablando de los servicios, pues que entendamos que el sector salud, al menos aquí en la Ciudad de México, es muy básico. Entonces, siempre tenemos que estar tocando puertas y no cerrarnos a una sola alternativa. Si aquí ya me dijeron que no, doy la vuelta y busco la opción A y busco la opción B. Y si aquí no fue, voy a la siguiente puerta y vuelvo a intentarlo. Y finalmente es por la mejora de uno mismo, de tu desarrollo, de tu salud, de conservar tu salud y de poderlo seguir vinculando a tu mejor futuro. Pues lo primordial en la vida pues es la salud, y sin salud no podemos tener nada. Tenemos que exigir, sí, el trato digno y adecuado, pero también tenemos que saber solicitarlo, saberlo exigir, no ser prepotentes, no ser altaneros, que sepan que mucha gente del sector salud nos tiene como, ay, es el discapacitado, el que viene, grita, arma su alboroto y rezágalo, ¿no? O sea, mándalo al final o atiéndelo primero para que no contamine a los demás. Y creo que esa parte también, ahí en ese aspecto nosotros tenemos mucho que ver. El exigir las cosas, podemos exigirlas con respeto y siempre, siempre buscando el que se nos brinde el derecho a la salud, o sea, a tener un medicamento, a tener un servicio digno, a tener una opción de un
una atención de tercer nivel cuando así sea necesario y a realmente llevarlo a cabo, no sacar o obtener las citas y dejarlas perder porque mi vecino dijo que mejor me pusiera gotas y pues al vecino le funcionó. Entonces ya lo que el médico o la persona calificada de la salud digna diga, no vale. Entonces creo que es bien importante seguir a cabo cada uno de ellos y seguir, no faltar a nuestras citas, a nuestras consultas, y dar un seguimiento empático a cada una de las necesidades que vamos teniendo dentro del sector salud. Siempre exigiendo con respeto todo a lo que tenemos derecho o a la necesidad que estamos teniendo en ese momento. Gracias, Marisol. ¿Alguien más le gustaría aportar? Gracias, Jackie. Le cambiamos el nombre. Allí estoy, doctor. Gracias. Bueno, pues principalmente también esta parte de la parte de la salud, pues primordialmente es atenderse todas las mujeres que realmente se acercan al sector salud y que este sector salud se encargue realmente de cubrir sus necesidades de ustedes, ¿no? Atenderlas de manera oportuna, también apegadas a su derecho y bueno, que también sea realmente de respeto hacia ustedes, este sector salud. Sin duda, Reinaldo, y es que finalmente sabemos que hay una diversidad también de funcional, ¿no? En este caso aquí estamos reunidas mujeres con discapacidad visual, en esta intersección discapacidad visual y mujer. Sin embargo, sabemos que hay discapacidades que son muy limitantes y pues sí sería también muy bueno que se pudiera hacer más en cuestión de poder apoyar a estas personas que incluso no pueden acudir a una institución médica, ¿no? Y que requieren quizás el apoyo a domicilio, quizás hasta de una ambulancia, no sé. Y bueno, no soy experta en este ámbito, sin embargo, sí lo observo, que cuando la persona no tiene el apoyo, alguien que lo pueda o la pueda acompañar, pues ahí justo se pone en riesgo esta salud. Así es. Bueno, pues, ¿alguien más quisiera responder esta pregunta de salud? Yo. Bueno, sí, Alma. Yo, Alma. Uh-huh. A los médicos que no asuman que toda persona puede pagar los altos costos de los estudios, que en ciertos casos busquen que se haga un trabajo social para que se investigue si la persona puede pagar sus estudios y si no, pues acercarla a laboratorios en los que sea asequible, asequible con las necesidades de la mujer con discapacidad. En cuanto al etiquetado de medicamentos, que se sigan unificando esfuerzos de instituciones, de laboratorios, para que cada vez más haya medicamentos con información accesible para personas con discapacidad, cuando menos de qué medicamento es, ya sea por etiquetado braille o por código visible a dispositivos tecnológicos. Y en cuanto al lenguaje, a veces comprendemos que hay términos técnicos que tienen que utilizar los médicos, pero también pueden dar la explicación por consiguiente. Entonces, que detrás de ese término técnico que hablan, nos den la explicación pertinente y también en la atención que nos dan cuando vayamos con nuestros familiares, pues que se dirijan a nosotros, porque finalmente somos los que solicitamos la atención. En nuestro acompañante lo que hace es dar fe y a veces visualizarnos algunas cosas que no entendemos qué sucede, pero su función va hasta ahí. Más bien la comunicación se las pediríamos directa
de los médicos, directa y personal de los médicos hacia nosotras como mujeres con discapacidad. Gracias. A ti. Y antes de pasar la palabra a Reinaldo, aquí se está presentando desde la pandemia. Tú entras a tu sala de espera y apareces en una pantallita con un código QR, ¿no? Cuando te toca, ¿no? Apareces en la pantallita, ¿no? Y nadie sale a llamarte, ni una enfermera, ni un auxiliar, nadie. Ir solo una persona con discapacidad al médico, hoy por hoy, aquí al menos, como yo lo veo, es imposible. Y ahora sí, paso la palabra a Reinaldo. Muchas gracias, Conchi. Bueno, escuchando los comentarios de todas ustedes, realmente me quedo con la boca abierta ante muchas circunstancias que se encuentran ustedes, se enfrentan y que realmente nos ponen a pensar en buscar una posible solución ante tanta situación de necesidad que el sistema, ¿no?, el gobierno y todos los que conforman este aparato nos pone, me refiero ya en el papel de ustedes también, en estas necesidades, ¿no? Y a modo de ello, vamos a cambiar un poquito de dinámica, nos vamos a la parte de lo que viene siendo ya su opinión directamente ante los temas que hemos estado abordando, a modo de reflexión, por favor, para ir cerrando esto, y cedo la palabra primero a Alma, por favor, adelante. Gracias. Bueno, Conchi, muchas gracias por la invitación a esta mesa de trabajo, de la que esperamos que lleguen nuestras experiencias y nuestras propuestas a miles de millones de kilómetros en todo el mundo, a propósito del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, la reflexión es, reacciona, no esperes a que te pase. No necesitamos esperar a que nos pase una discapacidad para ser empáticos con las personas que vamos a tratar en todos los aspectos, ya sea como maestros, como abogados, como médicos. Es necesario que se abra un diálogo de respeto y que sea siempre con la conciencia de dar lo mejor que tengamos a nuestra disposición con los mejores recursos en cada momento. Gracias. Es lo que podría aportar. Gracias. Así. Vamos con Brenda. Adelante, Brenda. Sí, claro. Creo que yo invitaría a hacer conciencia colectiva, porque sin duda siempre, sí, el tema de discapacidad por lo regular se deja siempre de lado. Somos como el último eslabón, porque igual hablamos siempre de cuando se habla de grupos vulnerados o grupos históricamente discriminados, pues siempre se habla de la diversidad sexual, de las mujeres, de las personas indígenas, etcétera, y pues por lo regular de pronto no se toca mucho el tema de la discapacidad. Y pues imagínense en el tema de nosotras las mujeres, que no somos parte de las estadísticas ni de las cifras a la hora de investigar ciertos fenómenos. Entonces creo que pues si no aparecemos, si no se nos incluye, pues no existimos prácticamente. Entonces creo que yo invito a ese tipo de a que actuemos en esa parte, que también nos documentemos. Creo que es importante que entre todas nos escuchemos, que entre todas nos compartamos, porque al final tenemos que hacer comunidad y la colectiva más fuerte. Entonces creo que yo me quedo con esa palabra, conciencia colectiva, y que pues tengamos o no tengamos discapacidad, pues
somos seres humanos, ¿no? Entonces creo que merecemos los mismos derechos por el simple hecho de ser personas. Muchas gracias, Brenda. Vamos con... ¿Algo más, Brenda? ¿Usted? Okay. No, ya es cuánto. Perfecto. Vamos con Jacqueline. Adelante, Jacqueline. Bueno, pues primero agradecer a cada uno de los aquí presentes por el espacio y pues invitarlos, hacerles una invitación a que sigamos levantando la mano, realizando las cosas de manera correcta, ¿no? Soy mujer, tengo discapacidad, pero tengo derechos, así como obligaciones, y me gustaría también saber, conocer, hacerme presente, como ir levantando poco a poco la mano en cada uno de los sectores que vamos teniendo la necesidad, en un ambiente político, en un ambiente público, en un ambiente cultural, en un ambiente escolar, dentro de la familia, con la sociedad, en cada uno de los rubros en los que nosotros estamos presentes, que sepan que existimos, que tenemos derecho a hacer todo lo que deseamos, que tenemos derecho a seguir creciendo física, intelectual y económicamente, que tenemos también derecho y necesidades de una reinserción laboral, de una continuidad académica y de que la sociedad sepa el cómo identificarnos, el cómo ayudarnos, cómo apoyarnos para continuar siendo no el último eslabón de la cadena, como por ahí mencionaron, sino de los eslabones principales de la cadena, ¿no? De los del medio, al principio, si nos toca ser el del final, pues ir recorriendo cada uno de esos espacios para ir llegando al principio y pues que sepan que al igual que el resto de la sociedad, tenemos un intelecto, unas condiciones físicas, unas necesidades emocionales, que estamos aquí presentes y que necesitamos realizar y llevarlas a cabo como ser humano, primordialmente, y como mujer. Muchas gracias a todos. Gracias, Jacqueline. Pasamos con Jazz. Adelante, Jazz. Ya lo logré. A mí me gusta mucho la idea de que las voces sean escuchadas. La visibilización depende en gran medida de los actores a los cuales se está tratando de dar representatividad. Es imposible que una política, un sistema, un método funcione si no es a través de las personas a las que va dirigido. Y yo creo que aquí es en donde es muy importante que cada uno de nosotros, que cada una de nosotras, justamente hablando de mujer con discapacidad, asuma ese rol y asuma esa responsabilidad. En la medida en la que nosotros, en la que nosotras seamos actores principales en esta sociedad, vamos también a lograr esa visibilización y nuestra voz va a ser más escuchada. Las estadísticas nos callan porque es real. La estadística en el ámbito de mujer y mujer con discapacidad no está definida. Es verdad, somos invisibles para un sistema estadístico. Y si somos invisibles en ese sistema estadístico, efectivamente las decisiones de gobierno van a también ser invisibles en este sector. Entonces, sí es importante que nuestras voces se puedan levantar, que no tengamos la pena, que no tengamos el miedo de levantarlas y de decir lo que está sucediendo en el aspecto en donde nos toca hacer este común conciencia, esta conciencia común, para que se pueda hacer, ahora sí que para que se pueda visibilizar lo que nosotros estamos viviendo, la realidad que estamos percibiendo, así como todos los requerimientos que necesitamos para seguirnos desarrollando de una manera íntegra. Al igual que cualquier grupo, al igual que cualquier ser humano, pues también tenemos esa equidad de nuestro lado para que nuestro trato sea igualitario y esos espacios se sigan abriendo y se sigan construyendo, pero siempre en base al sector al que van a influir. Gracias, gracias por la invitación y un gusto participar con todas ustedes. Gracias. Sí,
de hecho, antes de todo, con personas como seres humanos. Muchas gracias, Jasmine. Vamos con Marisol, adelante. Sí, gracias por la participación a todos, a todas en comunidad en Visión Violeta. Mire, pues yo como reflexión es que no nos excluya de todo, político, social, en todos los ámbitos. Que nos incluyan, que sean empáticos, seamos empáticos como sociedad, que apliquemos el humanismo y así nosotros podamos exigir que nos vean, que nos volteen a ver y levantemos la voz siempre, sobre todo cuando estamos en una situación, cuando requerimos de algún, por ejemplo, de salud, de educación y no nos tomen en cuenta. Levantemos la voz, no nos quedemos ahí. Gracias. Gracias a ti. Y bien, le paso los micrófonos a mi compañera Conchi, también para que haga ya en esta parte su intervención dentro de la, para ya finalizar esta mesa de diálogo, esta mesa redonda. Adelante, Conchi. Gracias, Rinaldo. Bueno, pues en primer lugar, antes de cerrar, agradecer a todas. Alma, gracias por decirme sí a esta mesa de diálogo en horas tan perspectivas, tempranas. Es domingo y yo sé que trabajas y bueno. Gracias Brenda también. Gracias también a Jazz, qué gusto encontrarte por aquí también. A Jackie y a Marisol. Gracias por todas estas miradas y perspectivas con las cuales me he podido nutrir hoy. También gracias, Diana, por esos datos que nos has proporcionado, que como digo, me han dado escalofríos. Gracias, equipo de Visión Violeta, por este magnífico día, ¿no? Mañana que hemos compartido en estas horitas. Y me quedo con lo aprendido y levantar la voz. Pero sí, que nos tengan en cuenta, pero yo también añadiría que nos tengamos también en cuenta nosotras. Que no nos aislemos, que nos dejemos ver, que nos conozcan. Que un bastón es lo más normal verlo por la calle, como una persona que va con gafas, ¿no? Y Vero, ¿cuáles son nuestras redes sociales para ir cerrando ya? Sí, claro, Conchis. Recuerden seguirnos en la página de Facebook, Visión Violeta Incluyente, o en el botoncito para que nos puedan mandar un mensaje y permanezcan en nuestra comunidad Visión Violeta. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Visión Violeta. Recuerden, compartimos mucho contenido muy interesante. Entonces, recuerden siempre suscribirse y seguirnos por nuestras redes sociales que les acabo de comentar. Muchas gracias, Vero. Le damos la voz a nuestra querida Ara. Gracias, querida Diana. Bueno, pues yo me voy muy, muy reflexiva, sumamente reflexiva. Sin duda, aún nos queda mucho por hacer. Estoy de acuerdo en levantar la voz, pero hay que seguir trabajando desde nosotras, desde ese voto de confianza, desde nosotras, en seguir educando a la sociedad. Porque como se manifiesta en el desarrollo humano, no tenemos que esperar a que el otro cambie. Nosotros tenemos que iniciar ese cambio para que en función del cambio que nosotros ejerzamos, eso por añadidura se va a dar hacia el exterior y se va a ejercer un cambio. Me voy con una enorme tarea de seguir trabajando, e insisto, como lo mencioné al principio, en mejorar mi versión de mí misma y que ello
y a través de ello me permita seguir poniendo un granito de arena para hacer la diferencia. Y no es fácil, no lo es, pero tampoco es imposible. Y si lo hacemos en conjunto, pues evidentemente el cambio será mejor. Así que pues agradezco a todas y cada una de las participantes que nos acompañaron esta mañana, pues de verdad por todo su conocimiento, por compartir sus experiencias, su saber. Gracias por apoyar este maravilloso proyecto de Visión Violeta. Gracias, Diana, y a todo el equipo, pues por estar aquí. Y pues seguimos adelante. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, alzamos la voz, pero no nos olvidemos que tenemos que trabajarlo los 365 días del año, porque esos 365 días del año seguimos siendo mujeres. Así que, como dicen AA, el trabajo continúa. Un fuerte abrazo para todas. Excelente mañana, tarde, noche. Y muchas gracias. Gracias, Araceli. Conchi. Bueno, como he dicho antes, que me quedo sin voz. Por Dios. Me ha encantado estar aquí el día de hoy. Por todo lo aprendido. Como yo digo, para mí ha sido como estar en un... A mí que me gusta mucho la historia y leer y todo esto en un círculo con todas y Reinaldo así en un círculo, así en una hoguera dándonos las manos y compartiendo. Infinitas gracias a todas. Muchas gracias, querida Conchi. Reinaldo. Gracias. Gracias, Diana. Gracias a todas nuestras panelistas. Gracias por su experiencia. Gracias por enseñarme tantas cosas, por estos minutos, horas que nos dieron. Muchas gracias. Y gracias a todas las personas que nos van a seguir por nuestras redes sociales. En verdad, estoy muy agradecido y por todo lo aprendido en este día. ¿Qué les digo? Refrendo mi compromiso, refrendo mi esta parte de seguir como aliado de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Reinaldo. Vero. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias a todo el equipo de Visión Violeta. Agradezco también a Diana por brindarme esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, pues yo me despido agradeciendo a todas nuestras invitadas, a todos los que conforman el equipo de Visión Violeta, a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. No sin antes invitar a quienes están haciendo investigación académica, quienes están participando de manera activa, quienes hablan estos temas, a no generalizar, que cuando decimos mujeres somos una diversidad de mujeres con experiencias situadas y que por ello es importante siempre mirar esas intersecciones que nos atraviesan. Y bueno, pues les dejo con esta frase de una luchadora francesa, Simone de Beauvoir, quien dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. Muchas gracias.